¿Qué tal? Saludos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a la octava jornada de competición en los Campeonatos del Mundo de Pekín 2015. Estamos viendo el exterior del Estadio Olímpico del Nido del Pájaro, donde a estas horas, casi la una y media de la madrugada en España, seis horas más, siete y media de la mañana en Pekín, está a puntito de arrancar la prueba de los 50 kilómetros marcha. Alberto Ruiz, muy buenas. Buenas noches. Y hablar de 50 kilómetros marcha en España es hablar de un hombre. Chuso García Bragado. Hoy afronta su participación número 12 consecutiva en unos campeonatos del mundo. Desde el año 93 no ha faltado a ninguna cita Jesús Ángel García Bragado, que a puntito de cumplir los 46 va a tomar la salida hoy en su 12º campeonato del mundo. Tenéis el horario de esta jornada matinal en este noveno día de competición. Arrancaremos en nada con los 50 kilómetros marcha. Dentro de una hora y media arrancarán ya las pruebas del decatlón. Y en eso, las primeras rondas del 4x100 en categoría masculina y femenina, y las primeras rondas del 4x400 también en categoría masculina y femenina, pues echaremos la noche prácticamente hasta las 6 y media de la madrugada, a partir de ahora en directo en Teledeporte, con el Campeonato del Mundo de Atletismo de Pekín 2015. Fijaos qué vacío está. Normal, 7 y media, hora China, el Estadio Olímpico, para el arranque de esta, esta prueba de los 50 kilómetros marcha, junto a Jesús Ángel García Bragado, Benjamín Sánchez y Francisco Arcilla completan el trío de atletas españoles que van a tomar la salida en esta prueba muy abierta, podríamos decir, Alberto, sin rusos. El único ruso inscrito en estos instantes sigue figurando en la lista de salida. Eso sí, según informaciones que nos llegaban de Rusia, Alexander Yarkunkin habría dado positivo en un control antidopaje y no va a participar. En nada saldremos de dudas, lo dicho, ahora mismo está inscrito en la lista de salidas el único marchador ruso que ha traído la delegación a Pekín. 22 grados, soleado, fresquito, buenas temperaturas de momento. Irá subiendo seguro a lo largo que es de las próximas horas, de las próximas cuatro horas en que se va a desarrollar la prueba. Favoritos: el líder del año, el eslovaco Matek Tok, parte como uno de los grandes aspirantes a llevarse la medalla. Está también el vigente campeón, el irlandés Robert Heffernan. Y después tenemos marchadores japoneses, polacos, en fin, los chinos también, que veremos qué prestaciones ofrecen y si están en cabeza, como hemos visto en las carreras tanto de 20 kilómetros en categoría masculina como femenina. Y alguna sorpresa que nos vamos a llevar seguro durante las próximas horas en esta prueba de los 50 kilómetros marcha que está a puntito de arrancar. Alberto, respecto a Jesús Ángel García Bragado, simplemente ponerse de pie. Sí, claro. Además, estamos mencionando muchas veces el tema de las participaciones, que tiene un mérito increíble, sobre todo pensando que los primeros campeonatos del mundo no se hacían cada dos años, sino cada cuatro. O sea que tiene muchísimo mérito, es un récord que ahora es más fácil igualar, pero hay que acordarse sobre todo de una cosa: fue campeón del mundo. Yo creo que es, para mí es todavía más importante o más difícil ser campeón del mundo, y Jesús Ángel García Bragado es un hecho que ha conseguido. Récord del mundo de Johan Diniz, el francés, que es uno de los grandes ausentes en esta prueba por culpa de una pubalgia. 3:32:33 en los campeonatos de Europa de Zúrich del verano pasado. Líder del año, el eslovaco Matek Tok. Este es el recorrido de la prueba. Van a dar, como en los 20 kilómetros, tres vueltas y tres cuartos al Estadio Olímpico para salir luego en circuito que en su caso es de 2 kilómetros, 24 vueltas a ese circuito para regresar al Estadio Olímpico y cruzar la línea de meta. 24 vueltas al circuito de 2 kilómetros y esta es la lista de salida, con, por ejemplo, el australiano Jared Tallen, doble medallista mundial y olímpico en 50, tiene una medalla más olímpica también en 20, luego hablaremos de él. Los tres atletas chinos, ahí están los nuestros: Francisco Arcilla, Jesús Ángel García Bragado y Benjamín Sánchez. Hay en total 54 atletas inscritos en la prueba. Ahí está el irlandés Robert Heffernan,
que ha tenido un año relativamente discreto, pero dice llegar en forma a esta prueba para defender su título de campeón del mundo conquistado en Moscú hace 2 años. En total, como os decía, 54 atletas. Las opciones de los... Fijaos lo que os decíamos, ¿eh? El ruso, DNS, no va a salir Alexander Yargunkin. Ahora sí, confirmación oficial de que el único marchador ruso que estaba inscrito en estos campeonatos del mundo, pues no va a participar también. Tiene guasa la cosa, ¿eh? No te traes marchadores para que no den dopaje, te traes uno que no era entrenado por Víctor Cheguín, el entrenador de los 31 dopajes, y va, y antes de llegar aquí, te da positivo por dopaje, en fin. Pues lo de siempre, una buena noticia, el sistema funciona, que cada vez funcionan mejor los mecanismos de detección de los tramposos, que durante muchísimos años no han funcionado. Sabemos todos que muchos atletas se han ido de rositas, y en este caso, pues mira, era un tema bastante flagrante el tema de los marchadores y las marchadoras rusas, y en este campeonato pues no han podido venir. De los marchadores y marchadoras y de los atletas en general, ¿eh? Porque sí, fíjate que después de la limpieza, de no traer a los atletas y las atletas sospechosas a estas alturas de campeonato, cuando quedan tan solo 2 jornadas, solo llevan los rusos 2 medallas de oro. El fantástico oro de Sergei Shubenkov en el 110 vallas y la plata de Denis Kudryavtsev en el 4 vallas. 2 medallas tan solo para la nación que lideró el medallero hace 2 años en los campeonatos disputados en Moscú. Estamos viendo al trío chino, Qian Longwu, Wei Wu y Ling Zhang, con marca rondando las 3 horas y 46 minutos esta temporada, que son también sus marcas personales, las de estos 3 atletas chinos. En el centro de la imagen, de verde, el irlandés Robert Heffermann. Fue campeón del mundo en Moscú hace 2 años, después de una buena colección de 4.ª puestos para el bueno de Heffermann en los Juegos de Londres en los 50, en el Campeonato de Europa de 2009, en la Copa de Europa de 2009, en el Campeonato de Europa de 2010, en 50 y en el Campeonato de Europa de 2010 en 20. Al final acabó subiendo un peldaño en la clasificación y subiendo al podio por un caso de dopaje. Robert Heffermann con 3:48.44, ahí está, de marca de esta temporada, 3:37.54 de marca personal para este atleta de 37 años del 28 de febrero del 78. El ranking del año lo lidera con mucha diferencia el eslovaco Matej Todt, con 3 horas 40, 34 minutos y 38 segundos, casi 6 minutos menos que el japonés Hiroki Arai, que es el segundo del ranking. A la izquierda de todo, de la imagen, veis a Francisco Arcilla, leonés de 31 años, entrenado por su padre, por Francisco Arcilla padre, que afronta su segundo campeonato del mundo. En Moscú participó en los 20 kilómetros, fue 44º en Moscú, participó en Zurich, participó en los 50 kilómetros, fue 21º, y este es el cuarto, la cuarta carrera de 50 kilómetros de su carrera para Francisco Arcilla. Ahí está Robert Heffermann, el vigente campeón, con esa marca de 3:48.44 de esta temporada para el irlandés Robert Heffermann. A la izquierda veis también a Benjamín Sánchez, el murciano de Cieza, 30 años, entrenado por José Antonio Carrillo, el mismo entrenador de Miguel Ángel López, que ya ha estado en 2 Juegos Olímpicos, en los 20 de Pekín, donde fue 13º, y en los 50 de Londres, donde fue 10º, 49º. Este es Hiroki Arai, el japonés, que ha sido 11º hace 2 años y 10º en 2011. Hiroki Arai, el líder del triplete japonés, y este es Matej Todt, el líder del año, el eslovaco, que este año acabó 2º en los 20 kilómetros de la Copa de Europa de Murcia, por detrás de Miguel Ángel López. Estos son los principales candidatos a luchar por el oro. Ahí está también Jared Tallen, a la derecha le veis, tiene 3 medallas olímpicas y 2 mundiales, eso sin ninguna de oro para el
australiano que ya participó en los 20 kilómetros y acabó 26º. Pudido darse la salida ya. En nada van a arrancar los 50 kilómetros marcha. Con ese disparo arranca ya la prueba de los 50 kilómetros marcha del Campeonato del Mundo de Pekín 2015, con tres españoles, con Chuso García Bragado, Benjamín Sánchez y Francisco Arcilla, y con el madrileño, con Chuso García Bragado, afrontando su 12ª participación consecutiva en un Campeonato del Mundo a los 45 años, a puntito de cumplir los 46. Le caen el 16 de octubre. Es del 16 de octubre del 69. Aprovecho para rectificar, sí que Miguel Ángel García Bragado, todos sus campeonatos del mundo han sido en el intervalo de 2 años. Justo antes era cuando, antes de empezar a participar, era cuando el intervalo de cada 4 años. Debutó en el 93, han pasado 22 años desde ese debut. Debutó siendo campeón del mundo. Después sumaría 2 platas en el 97 y el 2001, y un bronce en Berlín 2009. En 12 participaciones, en 11 participaciones ha abandonado en una ocasión y le han descalificado en 3. La última participación de Jesús Ángel García Bragado fue en el Campeonato del Mundo de Moscú, donde fue 12º. Lleva 23 años sin faltar a ningún gran campeonato. 24 citas, 6 juegos con este 12 campeonatos del mundo. Y 6 campeonatos de Europa, siempre en la prueba más dura, siempre en los 50 kilómetros. En los campeonatos de Europa ha sido tercero en 2002 y segundo en 2006. Y en los Juegos Olímpicos su mejor puesto fue un cuarto aquí en Pekín 2008. Y el segundo mejor resultado, un quinto en los Juegos de Atenas 2004. En total ha participado en 70 pruebas de los 50 kilómetros. Esta es su prueba número 71 para Jesús Ángel García Bragado, palabras mayores. Bueno, ha arrancado ya la prueba. Van a dar 3 vueltas y 3/4 al estadio. Luego van a salir al exterior camino del circuito. Un especialista en los 50. No abunda normalmente. Los atletas vienen del 20, la mayoría. Todavía, claro, quedan y hay especialistas de 50. Jesús Ángel siempre ha sido un corredor de 50. Hablabas de las descalificaciones. Es un marchador que marcha muy bien, que no tiene ningún problema. Lo que pasa es que los problemas físicos que está teniendo los últimos años en las caderas puede ser su gran enemigo, puesto que estos problemas físicos le pueden hacer marchar mal. Este año sufrió una caída, tuvo una fractura del brazo, estuvo varias semanas con el brazo escayolado, con todo lo que eso comporta para Jesús Ángel García Bragado. Para un marchador. Pero aquí está compitiendo en una prueba. Ha empezado a un ritmo alto por la imagen que nos ofrecen los marchadores. Ya todos en fila dando estas 3 vueltas al Estadio Olímpico antes de salir hacia el exterior camino del circuito. Vemos ya a Matej Tot, el eslovaco, en segunda posición. Por detrás del polaco Rafał Agustin, que fue noveno en el europeo del año pasado en Zurich. Rafał Agustin, que es quien ha tomado la cabeza de la carrera. Vamos a ver si situamos a los nuestros. Ahí está Benjamín Sánchez, Francisco Arcilla. Y me ha parecido que Jesús Ángel García Bragado estaba un poquito más retrasado en un segundo grupo al arrancar la prueba. Falta muchísimo, esto no ha hecho más que empezar. 50 kilómetros. Así que iremos viendo cómo se desarrolla la prueba a lo largo de las próximas horas. Seguimos con Jesús Ángel. Es un atleta con la experiencia suficiente. Él sabe que puede ir a un ritmo de 4:36 el 1000 para hacer una hora, un tiempo de 3:50. Es un maestro de los ritmos. Los atletas, sobre todo los atletas españoles, saben qué rueda coger, porque él es infalible, es perfecto. Bueno, hemos visto que Francisco Arcilla está en ese grupo más numeroso, el segundo, y que en el tercero se han situado ya Jesús Ángel García Bragado y Benjamín Sánchez. Para Benjamín Sánchez y Francisco Arcilla, esta es su cuarta carrera de 50 kilómetros. Son dos atletas que vienen del 20, han hecho el tránsito que suele ser más habitual entre los marchadores. Empezar con el 20, ahí veis el paso por el primer kilómetro a 4:39. 4:39 el kilómetro en este primer 1000, dando vueltas a la pista
algo que, como nos comentaba ayer María Vasco, no les gusta demasiado. Los marchadores son más de asfalto que de pista. De momento con el polaco Rafał Augustin, con Matej Tot, con el australiano Jared Talen, los atletas chinos, nuestro amigo Andrés Chocho, que se llevó un disgusto en la prueba de los 20 kilómetros cuando fue descalificado y una tercera tarjeta roja cuando estaba en plena lucha por la medalla de bronce. El ecuatoriano que viene de ganar los 50 de los Panamericanos este verano y que va a hacer doblete aquí en Pekín, como Jared Talen, fue 26º. Es extraño verlo tan atrás, pero seguramente estaba realizando lo más parecido a un entrenamiento, a una puesta a punto de cara a la prueba de los 50. Hemos visto por ahí ahora a Benjamín Sánchez, fugazmente en ese grupo principal. Benjamín Sánchez es un atleta que puede aspirar, hemos visto a las chicas en el 20, Benjamín Sánchez también puede aspirar a ser finalista. Él puede seguir un ritmo de 4.35, 4.36 para intentar bajar de 3.50. Y si no hay grandes marcas, pues esa es su opción, su objetivo y un grandísimo puesto si lo consigue. Qué cerquita se quedó Maríajo Povese, décima. Adelantada en la recta meta habría sido, si no, novena. A nada, dos pasitos de la octava posición y de la clasificación directa para los Juegos de Río del próximo verano. Ahí veis a Francisco Arcilla, al final de este primer grupo que enfila ya la salida del estadio, con gafas oscuras, con gafas de sol, con Matej Tot, que ya ha tomado la cabeza de la carrera. En el momento de salir del Estadio Olímpico de Pekín y encarar ya el camino hacia el circuito, ahí está Francisco Arcilla, de 2 kilómetros, al que van a dar 24 vueltas. Francisco Arcilla, el otro participante español, un atleta todavía con poca experiencia, pero que está aquí cogiéndola, un atleta que tiene que aprender y sobre todo de cara a las próximas citas internacionales, de cara a los Juegos de Río, coger kilómetros y sobre todo experiencia en la alta competición. Tiene 31 años, desde León le entrena a su padre Francisco Arcilla Senior. Este es su primer 50 del año. Ha realizado 3 20s y un 35. Es su segundo campeonato del mundo en Moscú. Participó en los 20 kilómetros y acabó en la posición número 44, Francisco Arcilla. En el Campeonato de Europa de Zúrich disputó ya los 50. Fue 21º y lo dicho, ese fue su último 50, el cuarto y último 50 de Francisco Arcilla, que está afrontando el quinto aquí en Pekín. Vemos que Matej Tot ha tomado la cabeza y unos metros de ventaja sobre el grupo donde ya están el vigente campeón, el irlandés Robert Heffernan y el australiano Jared Talen, que decía estos días que le gusta competir en Pekín, el clima, la humedad. No en vano en 2008 sumó dos medallas aquí, la de plata en los 50 kilómetros y el bronce en los 20 kilómetros. Un hombre que también tiene, como os contábamos al arranque de la transmisión, dos medallas de bronce en los dos últimos mundiales, Jared Talen. Ahí le veis de amarillo y verde con los colores de Australia. Ayer vimos a su hermana pequeña en participar en los 20 kilómetros, la entrena el propio Jared. Y aquí está el australiano de 30 años, a puntito de cumplir los 31, participando en un nuevo campeonato del mundo, buscando una nueva medalla. En 20 también fue medallista, lo hemos dicho, en los Juegos de 2008, medallista de bronce. Ahí está Matej Tot, el líder del año. Su registro este año realmente está muy por encima de las mejores marcas del resto de participantes. 3.34.38 de momento el paso por el segundo kilómetro a 9.19, 4.40 el kilómetro. Ya entran en el circuito, hemos visto los dos primeros miles a 4.39 y 4.40, un ritmo de momento fácil, pero seguramente se va a incrementar, claro.
Bueno, veo que algunos estáis ya por aquí tuiteando, aportándonos información, como la gente de la cuenta Pekín 2015, que nos cuenta que los tres irlandeses estuvieron en el campeonato de España de 35 kilómetros en Jumilla como invitados. Gracias por el dato. Son Robert Hefferman, Alex Wright y Brendan Boyce. Hemos hablado de José Ángel García Bragado, de Francisco Arcilla. Nos queda Benjamín Sánchez, murciano de Cieza, 30 años, entrenado por José Antonio Carrillo, el míster de Miguel Ángel López, el flamante campeón del mundo de 20 kilómetros. Ha sido campeón de España de 20 kilómetros ruta en 2006 y 2013. Ha estado en dos Juegos Olímpicos aquí en Pekín en 2008. Fue 13º en el 20. Y en Londres ya participó en el 50 y acabó en la posición número 49, Benjamín Sánchez. Este es su segundo campeonato del mundo. El primero lo disputó en 2007 en los 20 kilómetros y fue 23º. Fue tercero en la Copa de Europa de los 20 kilómetros en 2011. Cuarto al cruzar la línea de meta, pero hace una semana recibió la medalla. Le vimos tuitear la foto. Haciendo un poco tarde, pero bueno, aquí está esta medalla de bronce. Cosas de los dopajes posteriores. Es su cuarta prueba de 50 kilómetros para Benjamín Sánchez, que como Francisco Arcilla, digamos que son prácticamente nuevos en esta distancia. Están llamados a hacer buenas cosas en los 50. Matek Tote en cabeza. Pues nada, un par de metros, tres, respecto al grupo en el que están los tres irlandeses, el australiano Talen, los ucranianos, ya veis a los tres japoneses con Hiroki Arai, que es el mejor de los tres, por lo menos el que llega con mejor registro, con marca personal y de la temporada, 3:40:20. Es el segundo en el ranking mundial. El tercero es Takayuki Tani, y completa el trío de japoneses el plusmarquista nacional Yuki Yamazaki. Fue séptimo en los Juegos de Pekín hace 7 años. No me quiero imaginar la cantidad de botellas de agua que se van a gastar hoy durante las próximas 4 horas. Una prueba agónica, son muchos kilómetros, mucho tiempo. Ellos saben perfectamente cómo se tienen que hidratar. El otro día nos explicaba María Vasco el tema de las diferentes maneras. También hay los geles. Una situación muy importante para esta especialidad, ¿no? Nos cuenta Óscar Fernández que Robert Hefferman es de Cork, y de allí, de ese pueblo irlandés, es también la gran leyenda del fondo femenino Sonia O'Sullivan. Creo que las... Esto es un dato tonto, pero creo que las chicas del grupo aquel que eran hermanas y que tocaban juntas, las Corks, también eran de Cork. Pero bueno, no estoy muy seguro de eso. Matek Tote, no, este es Iván Van Zeruk. 3:44:49 de marca personal para el ucraniano Iván Van Zeruk, uno de los tres ucranianos que han tomado la salida. Uno de ellos es Igor Glavan, que acabó cuarto a un pasito de las medallas en la prueba de los 20 kilómetros. Y está doblando también aquí Igor Glavan. Hemos visto el paso del tercer kilómetro, 13:52. A 4:33 se ha incrementado el ritmo. Todo por culpa de Tog. Está intentando limpiar un poquito la carrera desde el principio, castigar a sus rivales. El eslovaco para conquistar su primer título de campeón del mundo. Hablábamos de las participaciones de Jesús Ángel García Bragado, las 12 consecutivas. Le siguen la clasificación de todos los tiempos con 10, Virgilius Alekna, el lanzador de disco lituano, que participó en 10 del 95 al 2013. Y con 9 ya están el canadiense Tim Berrett, el jamaicano Danny McFarlane, el tunecino Atem Goula, Kim Collins, San Kitts and Nevis,
que este año ha sumado su décima participación, por lo tanto hay que subirlo, empatarlo con Virgilius Alegna y el italiano Nicola Bizzoni. En mujeres estaba Jesús Ángel García Bragado, empatado con 11 participaciones con Susana Feitor, la portuguesa que estaba inscrita, pero que fue suplente en la prueba de los 20 kilómetros, y por tanto se va a quedar con 11 la veterana atleta portuguesa. Y Jesús Ángel García Bragado es pues el atleta con más participaciones, ya sea hombre o mujer, en campeonatos del mundo. Susana Feitor se va a quedar de momento con 10 del 91 a 2011. Hemos visto a Francisco Arcilla, el dorsal 40, y de espaldas en el grupo delantero que persigue a Matt Echtot, que es quien está marcando el ritmo en este inicio de prueba. Llevamos ya 15 minutos y ese es el aspecto que presentan ya los atletas después de 15 minutos. El líder del año, de momento, es el favorito y ha tomado la cabecera, y vamos a ver si queda mucho. Qiang Longwu, 3:47:35 de marca para el atleta chino Qiang Longwu. Fue tercero en los trials de China para hacer el equipo para esta prueba de los 50 en el campeonato del mundo. Los otros dos, el primero y el segundo, están aquí también, evidentemente, son Wei Yu y Ling Zhan. El total 53 atletas. Y ahí está Benjamín Sánchez. Lo habíamos dejado en un segundo grupo, algo más retrasado que el grupo del de cabeza que persigue al eslovaco Todd. Esos del canguro evidentemente eran fans de Jared Talen y el resto de miembros del equipo. Mira, ahí está Jesús Ángel García Bragado junto a Francisco Arcilla. Están marchando los dos juntos. En cuanto lleguen al kilómetro 5 empezaremos a tener referencias ya de posiciones, de tiempos, de distancia con la cabeza de todos los atletas, información de los parciales cada 5 kilómetros. Ahí vemos ese grupo que está persiguiendo a Tog. Que me ha parecido que ya no está Benjamín Sánchez, que debe andar en el segundo grupo. Y este hombre lleva intención de hacer toda la carrera en solitario, ¿eh? Matt Echtot. Camino del cuarto kilómetro. Como os decíamos, a las 3 conectaremos con el estadio, con el interior del Olímpico de Pekín, para presenciar la primera prueba de la segunda jornada del Decathlon. Los 110 metros vallas, una prueba en la que quién sabe si hoy podríamos ver a Ashton Eaton bater su propio récord del mundo. Ahora vamos con eso, antes vemos ahí a Arcilla y a Jesús Ángel García Bragado. Jesús Ángel también se veía. Junto al italiano De Luca, alemán Dorman, a un irlandés. Y vemos el paso por el kilómetro 4, 18:27, 4:35. Digamos que arrancará la jornada Ashton Eaton a tan solo 5 puntitos, 25 puntitos del registro que tenía los días que batió el récord del mundo. Ha terminado la primera jornada Eaton con 4.703. Ya la prueba en la que batió el récord del mundo acabó el primer día en 4.728, o sea, 23 puntitos por debajo. Está 25 puntos por debajo está el estadounidense, que ayer nos dejó a todos con la boca abierta con ese 45-0-0 en el 400, batiendo el récord del mundo de 400 para un decatleta en una prueba de decatlón. Antes había batido el récord de los campeonatos también en el 100 con 10-23. Ashton Eaton camino de un nuevo título y de quién sabe si un nuevo récord del mundo. Hemos visto fugazmente ahí de nuevo a Jesús Ángel García Bragado y a Francisco Arcilla, mientras por delante Matt Echtot. Sigue en solitario.
pero hablando de la longevidad de los atletas, nos comenta Miguel Villaseñor que no se pierde una, está todos los días viendo absolutamente todo, que el mayor intervalo de años participando en mundiales no es de Chuso, sino de una búlgara, Venelina Beneva. Pasaron 24 años desde que debutó en el 91 y ahora ha estado aquí también participando en el Campeonato del Mundo de Pekín. Participó en la altura, donde no pasó a la final, Belina Beneva Mateva. Estamos en busca del quinto kilómetro, sobre el ritmo que hemos hablado, sobre 4:35. Una marca que le permitiría bajar de 3:50. Mira, más cositas que nos comenta Óscar Fernández. Para empezar, que Heffermann sufrió dos hernias el año pasado, lo que parece recuperado. Sufrió una descalificación en el Campeonato de Irlanda. Y un detalle más, Batek Tot tiene como manager a Alberto Armas, que es el mismo manager de Miguel Ángel López. O sea que podría hacer doblete en estos campeonatos con sus dos representados. De momento uno de ellos ya es campeón del mundo, debe estar en casa descansando. No sé si estará viendo la prueba o estará sufriendo jet lag, insomnio, estará descansando. Desconectado Miguel Ángel López después de la fiesta que le brindaron en su pueblo al regresar de Pekín. Luis Fernández López, atleta colombiano, el único colombiano de la prueba. Una atleta de 4 horas 00:55. Conseguidos en este 2015. Evidentemente los atletas tienen que programar muy bien sus 50, porque como mucho pueden tener dos tiros al año. Como mucho. Por eso también que en los campeonatos de Europa que coinciden con años olímpicos no hay prueba de los 50, porque estar competitivo en 2:50 al año es prácticamente imposible. Por cierto, que no he mirado cómo vamos de tarjetas. Ahora que veo a ese juez mostrar una paleta amarilla. Un atleta, recordad, si sois nuevos, si acabáis de caer por aquí, las paletas amarillas solo son avisos, no son acumulativas y no implican descalificación de ningún atleta. Simplemente son avisos de los jueces. Las tarjetas rojas sí que son acumulativas. Ya la tercera, el atleta queda descalificado. Las dos infracciones: flexión de la rodilla al entrar la pierna en contacto con el suelo. El pie en contacto con el suelo tiene que estar la pierna recta. Y la otra infracción es la pérdida de contacto. Siempre tiene que estar uno de los dos pies tocando el suelo. Míralo, ahí está Jesús Ángel García Bragado. Tras él, Arcilla, Francisco Arcilla Bragado, marchando en su 12º campeonato del mundo consecutivo. Está en un segundo grupo con De Luca, con Doman. Y este es el primer grupo numeroso que está persiguiendo con el vigente campeón y con el múltiple medallista, con Heffermann y Talen, persiguiendo a Batek Tot. Y ahí veis el crono, 23:35. Ha pasado Tot el 5 kilómetros a 22:50, 4:30 el último mil, ha incrementado el ritmo. Y hemos visto que Jesús Ángel también le ha debido parecer que iba más lento y parecía que se adelantaba. Bueno, de momento están todos los atletas limpios de tarjetas rojas y una sola tarjeta roja mostrada. Va a ser una prueba que, a medida que vayan pasando las vueltas y los minutos, va a ser un poquito más complicada de seguir, a la que empiecen a estirarse más los grupos, a doblarse atletas, a separarse en grupos más pequeños. O sea, veremos cuánta información podemos proporcionaros sobre el paso de los atletas españoles, su situación. Tenemos información de tiempos, posiciones y distancias con la cabeza cada 5 kilómetros. Y después estamos en manos de nuestros amigos los realizadores de la televisión china, que me da que se van a centrar mucho, muchísimo en la cabeza durante gran parte de la prueba. Ahí sigue en cabeza Tog, con esa
distancia que parece haberse estabilizado, por unos 20-25 metros respecto al primer grupo de perseguidores. Jesús Ángel pasó el en el puesto 25º a un tiempo de 23:33, a medio minuto del líder Todd. Francisco Arcilla pasó en el puesto 32 a 23:35 y Benjamín Sánchez en el puesto número 43 a 24 minutos exactos. Bueno, pues son las posiciones de nuestros atletas después de los primeros 5 kilómetros de esta prueba de los 50 kilómetros marcha del Campeonato del Mundo de Pekín 2015. Ahí sigue Matej Tok en cabeza, el eslovaco, de la prueba de los 50 kilómetros marcha del Campeonato del Mundo de Pekín. Ha sido el primero en cruzar la línea de los 5 kilómetros con nada, 8 segundos de margen respecto a un grupo en el que están el brasileño Mario José dos Santos, el irlandés y vigente campeón Robert Hefferman, el australiano Jared Talen, el polaco Lukas Novak, el japonés Yakao Kitani, el ecuatoriano Andrés Chocho, el polaco Rafael Agustín, el guatemalteco Eric Barrondo, otro japonés Hiroki Arai, otro guatemalteco Luis Ángel Sánchez, dos chinos Ling Zhang Wei Yu, un australiano Chris Erickson y decimoquinto es el polaco Adrian Block. Un poquito más retrasado en la posición 25ª al paso por los 5 kilómetros, Jesús Ángel García Bragado, a 36 segundos de este hombre de Matej Tok, por detrás de Jesús Ángel, 7 puestos por detrás, a 38 segundos de la cabeza, es decir, a 2 segunditos de Jesús Ángel García Bragado. Están marchando juntos Francisco Arcilla y al tercer español, a Benjamín Sánchez, lo encontramos a un minutito de la cabeza, unos 20 segundos de Francisco Arcilla y Jesús Ángel García Bragado. Todo esto en el paso por el kilómetro 5. Siguen 50 atletas en competición. Y recordados que no ha tomado la salida Alexander Yargunkin, el único marchador inscrito tanto en la categoría masculina como femenina, como en los 20 como en los 50, del equipo ruso, y que antes de los campeonatos ha dado positivo por él. Todd pasó el kilómetro 6 a 27:27, sigue el ritmo alto de 4:30, ya pasó el kilómetro 5 también a ese ritmo, un ritmo alto para ir solo en cabeza. Sigue Todd. Que busca su primera medalla en un campeonato del mundo. Hace dos años en Moscú el oro fue para Hefferman, ya lo hemos dicho, la plata para Mikhail Rizov, el ruso, y el bronce para Jared Talen, que había sido bronce también en 2011, ese año. El oro y la plata lo coparon atletas rusos, como no, Sergei Bakulin fue campeón. Y Denis Nizhegorodov, medalla de plata. En 2009, Sergei Kiryapkin fue oro. La plata fue para el noruego Trondheim Mark. Y el bronce en Berlín, en ese campeonato del mundo de 2009, para Jesús Ángel García Bragado. Un bronce, dos platas en 2001 y 97. Y un oro en la primera participación, Alberto. Que es como para decir, bueno, llego, no empiezo mal, veo, venzo y me voy para casa y no participo más. Pues no. 12 campeonatos del mundo después, aquí sigue. Ahí vemos Todd, que está abriendo hueco con ese ritmo de 4:30. Hemos visto también un aviso. En los 50 kilómetros marcha pasan muchas veces, el circuito pasa muchas veces por delante de los jueces. Los marchadores, digamos, que están muy estudiados, muy vistos, y es con toda seguridad que el que llega a meta es que está marchando bien.
Mira, la fondista Paula González Verodia, que tampoco se pierde nada de los campeonatos del mundo, nos dice que Todd fue segundo. Sí, efectivamente, en Zúrich el verano pasado, esa prueba en la que Joan Diniz, el francés, batió el récord del mundo. Pregunta Borja Álvarez, ¿dónde vemos las amonestaciones? Me temo que es un sistema, es un programa especial, exclusivo para las televisiones, para los comentaristas que estamos lejos del Estadio Olímpico y que no es de libre acceso al público en general. En la web, lo único que podéis seguir es 5-10, los pasos por los 5 y por los 10. Cuando pasan por esos kilómetros 5-10 en esa referencia, así que creo que al lado del nombre del atleta aparecen las amonestaciones que lleva, pero hasta entonces hay que esperar. De momento deciros que tan solo han mostrado una tarjeta roja y ha sido para el noruego Harvard Haukenes. Todo está dispuesto a ganar, se ha ido y además ha incrementado el ritmo. Hemos visto el paso del séptimo kilómetro a 34.55, un poquito más rápido que el anterior, a 4.28. Hay que pensar que queda mucho, pero está abriendo hueco. Nos comenta la gente desde Los Tacos que efectivamente el bronce de Jesús Ángel García Bragado de 2009 debería convertirse en una plata, porque el campeón fue Sergei Kirdyapkin, recientemente sancionado por dopaje, el campeón olímpico de Londres y campeón del mundo en 2005 y 2009. ¿Qué rollo es esto de tener que estar cambiando las clasificaciones? Lamentable. Que la gente reciba medallas años después, que se pierdan los momentazos de los podios. En fin. Tenemos unos cuantos casos. Natalia Rodríguez, Manolo Martínez. Una pena que no hayan subido al podio en su día. Porque más no es solo eso. Es una espiral positiva en la que hubieras entrado. Claro, que no es cuantificable, pero a nivel de sponsors, de confianza, de una serie de cosas que se han quedado ahí, que no son cuantificables, pero que también se han perdido por el camino por culpa de los tramposos. Pues fíjate, el año siguiente a ser medallista olímpico, a no serlo, lo que puede significar, pues lo que has dicho tú, los sponsors, los mítines, las invitaciones, todo. Sí, sí. Una lacra, un desastre. Pero como ya llevamos diciendo estos días, cada vez que dan positivos nos alegramos, puesto que los sistemas de detección, ahora con el pasaporte biológico, cada vez son mejores. En este caso, el tema del doping siempre ha ido el ratón muy delante del gato. Bueno, pues el ratón que va delante de los gatos en esta prueba es Matej Todt. Veremos si aguanta, por cierto. Ha generado bastante controversia la llegada de la prueba de los 20 kilómetros de ayer. Con esa charla entre las dos atletas rusas, un poquito antes de entrar en el estadio. Esa poca pelea, o nula pelea, en los últimos metros, en el último kilómetro en la lucha por las medallas, parecía tener muy claro Zhu Zilu, la jovencita china, que tenía que conformarse con la plata, que no había que atacar a la jefa, a Hong Liu, la plusmarquista mundial. Y entraron las dos en el estadio en ese orden cruzaron la línea de meta las dos chinas, acompañadas por Ludmila Olianovska. Podrían haber disimulado Pobes. Un poco, sí, ¿no? La verdad es que sí, que no hacía falta hablar unos instantes, lo podían haber hablado antes. No sé exactamente si hay algún problema en el reglamento por la falta de combatividad. Creo que no te ha salido bien del todo. No me ha salido, me ha salido en catalán, en castellano, perdón. Es el problema del bilingüismo, que a veces nos hacemos un lío con según qué palabras. Pero, mira, Jesús Ángel García Bragado.
Ahí va el madrileño afincado en Cataluña. Por cierto, que tiene un catalán más que correcto, ¿eh? Luis Ángel García Bragado. Lleva muchísimos años. En un caso similar, una prueba como esta, nos da tiempo a explicar alguna anécdota o alguna batallita. Dale, dale. En un caso similar, hace muchos años, recordarán los aficionados al atletismo y a la marcha, en un campeonato de Europa y Junior, dos de las grandes marchadoras, unas pioneras en la marcha española, en el campeonato de Europa Junior, que estoy hablando ahora mismo de memoria, no puedo recordar el año, Mari Reyes Sobrino y Maricruz Díaz llegaron empatadísimas en los últimos metros. Empezaron como a sprintar, pero se dieron cuenta que no les apetecía sprintar. Se dieron la mano, entraron todo lo rápido que pudieron, subieron los brazos y los jueces no fueron capaces de determinar quién había llegado primera y quién había llegado segunda. Y si no recuerdo mal, seguro que ahora Villaseñor o alguno de los grandes aficionados, creo que tuvieron que empatar a la medalla de oro. Hay imágenes en la revista Atletismo Español y en las hemerotecas de esa foto de Maricruz Díaz y Mari Reyes Sobrino entrando las dos de la mano con los brazos en alto en un campeonato de Europa Junior. Hemos visto en el paso por la zona de boxes a José Antonio Carrillo, el entrenador de Miguel Ángel López, y de Benjamín Sánchez, junto a Santi Pérez, responsable del equipo de marcha. Gerardo Cebrián es el más rápido. Ha salido de los tacos muy bien y nos indica que mi memoria fallaba en la fecha y tal. Cottbus 85. El europeo junior. La historia, creo que la historia la ha explicado bien. El europeo junior de Cottbus 85. Bueno, de ese grupo que está persiguiendo a Matej Todd, parece que se destaca un poquito Jared Tallen. Está separando un poquito de Novak, de Andrés Chocho. Vamos a ver si es capaz de dar alcance a Tog. Nos brindan una buena segunda parte de la prueba. Y ahí va Jesús Ángel García Bragado por detrás del sueco Ibáñez, del neozelandés Ru. Y tras ellos, Jesús Ángel García Bragado, acompañado de uno de los japoneses. Por el otro lado, ahora se cruza. Lo habéis visto ahí. Benjamín Sánchez. No tenemos referencia de los tiempos de los españoles. Ahora, en cuanto pasen por el 10, pasarán por el 10, refrescaremos la clasificación, las diferencias y las posiciones de los nuestros y de los integrantes del grupo de cabeza que van persiguiendo al líder, a Matej Todd. Lo que es seguro es que José Ángel está siguiendo su ritmo, es un maestro, ya no solo por la experiencia, sino porque siempre lo ha sido. Y ya comentábamos al principio que es un valor seguro y los que quieren seguir un ritmo bueno lo pueden coger como referencia. Si gana una medalla Todd, será el primer eslovaco en conseguir una medalla en marcha en un campeonato del mundo. Y en eso está este atleta del 10 de febrero del 83. Este año lo vimos en Murcia ser segundo en los 20 kilómetros a Miguel Ángel López. Suma un quinto puesto en el Mundial de Moscú de hace 2 años. Subcampeón de Europa en Zúrich, por detrás de Joan Diniz, el gran ausente por una pubalgia en estos campeonatos del mundo. Fue séptimo Matej Todd en los Juegos de Londres.
Y este año 2015 consiguió la victoria en Dudince, donde consiguió ese registro que lo tiene en la primera posición del ranking del año. El paso por el 9, 40-54 a 4-29. Está siguiendo el ritmo que hemos comentado, por debajo de 4-30, un ritmo alto. Mira, José Ángel García Bragado ha recibido una tarjeta amarilla, un aviso por flexión. De momento, ninguno de los españoles ha visto ninguna tarjeta roja. Tan solo han visto una tarjeta el irlandés Brendan Boyce, el noruego Havar Haukenes y el polaco Lukas Nowak. Terminamos con la historia de Reyes Sobrino. Nos confirma, menos mal que parece que ha ido bien mi memoria, nos confirma Miguel Vilaseñor que fue en Cottbus 85, los 5 kilómetros marcha. En aquella época las atletas hacían 5 kilómetros marcha y no pudieron determinar. Recurrieron a las milésimas y no pudieron así determinar quién había ganado y les dieron el mismo tiempo a las dos. Oye, pues tiene que ser muy complicado entrar a la milésima, ¿eh? Sí, sí. Es que ni ensayándolo. No, exactamente. No, ellas se agarraron de la mano, apretaron, entraron las dos y como diciendo, bueno, ya os apañaréis los jueces a ver quién ha. Luego ya Maricruz Díaz se proclamó campeona de Europa en Stuttgart. La campeona de Europa más joven de la historia en aquel campeonato de Europa de Stuttgart en los 10 kilómetros marcha. Bueno, se ha creado un grupito ahí de tres marchadores con Talen, con Heffernan y con el polaco Lukas Nowak. Han juntado los tres ahí para perseguir a Matej Todt. Camino del kilómetro 10, el primer cuarto de la carrera. ¿Qué digo? Primer cuarto. El primer paso por el 10. Una quinta parte de la carrera. Una quinta parte de la carrera. Disculpadnos, pero a estas horas y con el ritmo que llevamos de... Y lo que nos queda. Horas de sueño en nuestras 8 jornadas. Lo peor no es dormir poco, sino hacerlo a ratos. Un rato después de la jornada matinal. Un rato más largo, un poquito más largo, bastante más, después de la jornada de tarde. Pero en fin, una vez cada dos años tampoco pasa nada. Un jet lag at home. Sí, vivir el horario pekinés, como la mayoría de vosotros estáis ahí viendo la tele a estas horas, es vivir en el horario pekinés estando aquí en casa. Matej Todt refrescándose, echándose agua por encima, por la cara, los brazos, la cabeza. Camino del kilómetro 10. Siguen dando datos. Luis Maroto dice que habían dos cámaras fotofines, que ni así hubo manera. Estoy seguro que no acabaremos la noche sin la foto. Ya tardamos. Insisto, me parece increíble ser capaz de entrar a la milésima y clavarlo. Bueno, el japonés Arai, junto a su compañero Tatani, los dos juntos, junto a Takayuki Tani, un hombre que lleva dos novenos puestos en los dos últimos mundiales. Takayuki Tani. A ver si había pasado noveno por el kilómetro 5, pero no. Ha pasado un poquito más adelantado. Iba sexto Takayuki Tani. Tiene intrigado. Vamos a buscar ahora el sueco Ibáñez. El kilómetro 10. Ato Ibáñez se llama. Mira, dice que sus padres eran marchadores. Su padre era mexicano, Enrique Vera, que fue segundo en el Campeonato del Mundo de 50 del 76. Y su madre era sueca, Siw Gustafsson, que fue segunda en los 10 kilómetros del Campeonato de Europa del 86. De padres marchadores, pues, Ato Ibáñez, padre mexicano, madre sueca, lo hemos visto ya dos o tres veces a lo largo de la carrera, le han pinchado las cámaras. Y su hermano también es marchador y se llama
Perseus Karlström. Hemos visto el paso a 45-22, los 10 kilómetros, sigue al mismo ritmo, un ritmo de menos de 4:30, 4:28 este último kilómetro. Mira, hablamos del japonés al que le gusta la novena posición, al polaco que está junto a Talen y Heffernan, parece que le gusta la octava. Octavo en Londres, en los Juegos, en el 50 de Londres. Y octavo un año después también en el Campeonato del Mundo de Moscú. Tiene 26 años, Lucas Novak. Hombre que está acompañando a Heffernan y Talen, persiguiendo a este hombre que a cada kilómetro que pasa está aumentando la diferencia respecto al grupo perseguidor, que ha vuelto a compactarse un poquito. Ya no son tres, sino seis. Y un par de metros por detrás, cuatro atletas más, entre ellos dos de los guatemaltecos. Guatemala que presenta a Eric Barrondo, a Jaime Quilluch y a Luis Ángel Sánchez. Eric Barrondo fue segundo, medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Londres en los 20 kilómetros, el dorsal 56. Nos dice Gorka García Torres que los avisos de faltas que suben a la tabla siempre son amarillos y que Rojas solo se saca una y es la expulsión. No, no. Son tarjetas rojas lo que muestran los jueces. Estas amarillas son avisos y no cuentan. Otra cosa es que sobreimpresionadas en la tele las veáis de color amarillo porque están sobreimpresionadas sobre un fondo rojo, como el fondo del crono que veis en la parte inferior derecha de la pantalla, el fondo rojo. Y de ahí que las tarjetas que sobreimpresionan para al lado de las clasificaciones sean tan amarillas para que se puedan ver, porque si fueran rojas no se verían. Ahí siguen los jueces repartiendo avisos a diestro y siniestro. Claro, los ven pasar tantas veces, 24 vueltas pasando por el mismo lugar, que al final mira, paso por el 10 ya, con Tog en cabeza, con Heffernan, Talen, Novak encabezando ese grupo que anda a unos 30 segundos de la cabeza. Y para encontrar a Jesús Ángel García Bragado hay que bajar a la posición número 21. Sigue siendo el mejor español clasificado de momento en el paso por el kilómetro 10, 46-16 para Jesús Ángel García Bragado, a 54 segundos de la cabeza. Vigésimo primero, Jesús Ángel García Bragado, 46-16 a 54 segundos de la cabeza. Francisco Arcilla está 36º, a 1 minuto 51 segundos de Tog, con un paso por el 10 de 47-13 para Francisco Arcilla, y 20 segundos más tarde, 47-33, el paso para Benjamín Sánchez, que está en la posición número 40, a 2 minutos 11 segundos de la cabeza. Estos son el polaco Block, el chino Wu y Eriksson, el australiano Eriksson, Chris Eriksson, que fue bronce en el 50 de los Juegos de la Commonwealth de 2006. Ahí vemos otra vez el kilómetro 11, 49-50, y otra vez a 4:28. Está marcando. Así que veis, ahí es el ucraniano Glavan, uno de los dos ucranianos que marchan juntos. Glavan fue cuarto en el 20 kilómetros hace unos días aquí en Pekín. Ya tenemos la foto. Gracias a la gente de Soy Cobarde. La foto de Sobrino y Díaz en Cottbus 85. Agarras de la mano, una con el dorsal 274, la otra con el dorsal 275, cruzando la línea de meta. Supongo que la habrán conseguido de la
revista Atletismo Español, la Federación Española de Atletismo ya hace algunos años que ha digitalizado la revista. No sé si estos números, no todos, pero muy interesante tener la historia del atletismo español en CDs. Y nos dice Gerardo Cebrián, que acaba de ver por la tele, espero que por Teledeporte, a Dolores Rojas, una juez de marcha de La Coruña. Y Paola González Verodia nos cuenta que hubo otro doblete de marcha en el Mundial Junior de Sydney 96 con Paquillo Fernández y David Márquez, de que quedó tercero Nathan Drix por oro en el 50 en 2007. Como mínimo es una historia, son unas fotos y una historia más bonita que lo que hemos visto aquí, porque ya te digo, parece como si hubieron, no sé, quedó bastante feo, ¿no? Una tuvo que conformarse con quedar segunda sin opción. Juan Carlos Hernández nos ha pasado aquí la foto de la foto finish de los dos lados, ¿eh? Es que es impresionante. Dos de las pioneras, junto con Teresa Palacios, Encarna Granados, que consiguió medalla en campeonatos del mundo. Y bueno, la marcha española, tanto femenina como masculina, pues un valor seguro, han conseguido grandes logros, medallas en campeonatos de Europa, en campeonatos del mundo, en Juegos Olímpicos. Un valor seguro la marcha española. Mira, si te parece, la repasamos. A mano del fantástico dossier que nos proporcionó a nosotros y a todo el mundo que se lo quiera descargar de la web de la Federación Española, dossier del equipo. Medallas de oro de marcha, dos: la de Jesús Ángel García Bragado en el 93, y ese mismo año la de Valentín Masana en el 20 kilómetros. De plata, José Marín en el 83, en el 50, Valentín Masana en el 95, en el 20, Jesús Ángel García Bragado en el 97, en el 50. El propio Jesús Ángel repetiría medalla de plata en 2001. Evidentemente también en el 50. Paquillo Fernández, plata en 2003, en el 20. Una medalla que repetiría en 2005 y 2007. Y bronces, otro para José Marín en el 87, en el 20. Dani Plaza, medalla de bronce en el 20 kilómetros marcha del 93. Encarna Granados en el 10 kilómetros del 93. José Manuel Molina, Juanma Molina en el 20 kilómetros del 2005. María Vasco en el 20 de 2007. Jesús Ángel García Bragado en el 50 de 2009. El bronce de Miguel Ángel López hace dos años en Moscú. Y para ponerle la guinda a este pastelito, el oro de Miguel Ángel López en Pekín. Una larga lista, que además también hay en los campeonatos de Europa, en los Juegos Olímpicos, la marcha española. Hemos visto el paso del kilómetro 12, todavía más rápido, ha aumentado el ritmo a 4:26. Está decidido a luchar por la victoria. Esta es una prueba muy larga. Hay que pensar que en marcha, los últimos 10 kilómetros, los atletas es donde notan, se pueden hacer muy largos, ¿no? Donde pueden notar los efectos de haber cogido un ritmo equivocado o no. Recordamos las posiciones de los españoles en el paso por el kilómetro 10. Por ahí ha pasado el líder Matek Todt en 45-22.
El primer español ha sido Jesús Ángel García Bragado, 46-16, a 54 segundos del líder, en la posición vigésimo primera. 36º, Francisco Arcilla, 47-13 a 1.51, 47-13 a 1.51. Y 20 segundos más tarde, en la posición número 40, Benjamín Sánchez, 47-33 a 2.11. Si esto acaba así, si no hay una remontada, puede pasar porque falta mucho. Sí, sí. Y suelen acabar bien los nuestros. El tema de los finalistas en el equipo español va a quedar todo en manos de Ruth Beitia, que ya es finalista y que va evidentemente va a luchar por las medallas hoy a partir de las 12:30, recordad. Y Alessandra Aguilar en maratón mañana. Son las dos únicas atletas que nos quedan en competición, además de los dos decatletas, evidentemente, de Pau Tonesen y Jorge Ureña, a los que nada, en media horita veremos ya en el 110 vallas del decatlón, la primera prueba que va a abrir la segunda jornada. Falta la jornada muchos. En la que Ashton Eaton puede hacer historia y en la que también tenemos ganas de ver al canadiense Damian Warren en esos 110 vallas, después de conseguir en los Panamericanos el mejor crono marcado nunca por un decatleta en esa prueba de vallas, en 110 vallas. Faltan muchos kilómetros. La posición 21ª, por ejemplo, de Jesús Ángel García Bragado, él ha remontado en tantos kilómetros, casi 30, o más de 30, perdón, que faltan. Puede pasar muchas cosas, no sería la primera vez, él va a seguir su ritmo. Y podemos decir lo mismo de los otros dos participantes españoles. Mira, anécdota que nos cuenta Gerardo Cebrián sobre Chuso García Bragado. Dice que al cruzar la meta en Atenas 97, donde fue segundo, en una prueba en la que hizo un sol de justicia, tumbado en la camilla, nada más cruzar la meta, Chuso le dijo: Gerardo, ya sé lo que es el infierno. Pues le debe gustar, ¿eh? Porque aquí está repitiendo. Ha estado muchas veces. Ha estado muchas veces en el infierno Chuso García Bragado. Ahí veis este juez midiendo la temperatura, la humedad, el viento, el transcurso de la prueba. Y ahí siguen los dos ucranianos, Glavan y Budza, junto al marchador chino. Glavan, cuarto clasificado en el 20. Todavía más rápido, 4.24 el último 1000. Ahí sigue el grupo perseguidor, ¿eh? Si esto sigue así, igual no tenemos pelea por la medalla de oro, pero sí pelea y de la buena por la medalla de plata. Camino de la hora ya, en nada, en 30 segunditos se cumplirá la primera hora de esta prueba. Pregunta Vanessa Varela, ¿cómo sabemos los avisos a los españoles? Pues simplemente cuando los veamos. Cuando los veamos que les muestran esa tarjeta amarilla, pero recordad que esas tarjetas amarillas no son acumulativas y no implican nada. Esto que aquí veis en color amarillo para que se diferencie del fondo rojo, en realidad son tarjetas rojas. Estas son las que sí cuentan, las que hacen que a la tercera te vayas a la calle. Y como habéis visto, de momento el rey está siendo Brendan Boyce, el irlandés, que ya lleva dos. De momento los nuestros impecables, sin ninguna tarjeta roja, ninguno de los tres atletas españoles, ni Jesús Ángel García Bragado, ni Benjamín Sánchez, ni Francisco Arcilla, tampoco Matek Tot, y tampoco ninguno de los atletas que están en el grupo que le persigue. Se le ve muy bien al líder, a Matek Tot. Está cogiendo un ritmo
que nadie le puede seguir. Vamos a ver si aguanta. Bueno, espera, Lucas Novak, el polaco sí. El polaco sí tiene una tarjeta roja por flexión. El polaco que está en ese grupo con Heffermann, con Talen y compañía. Cumplida ya la primera hora de competición en esta prueba de los 50 kilómetros marcha en el Campeonato del Mundo de Pekín, que sigue liderando Batek Toll. Le persiguen estos hombres. Ahí tenemos el grupo perseguidor. Parece que coge unos metros de ventaja Talen. Y ahí vemos el líder, Matthew Tok. Están ahí los hombres que hemos visto, Dos Santos, Novak. Y parece que Talen ha cogido unos metros. Ahora vamos a ver el paso por el kilómetro 14. Repite 4.26, está moviéndose 4.26, 4.24, 1.03. Un ritmo que está manteniendo por debajo de los 4.30 desde el kilómetro 6. Pues es la segunda vez que Talen intenta despegarse del grupo, aumentar un poquito el ritmo, intentar irse a por Todd. Es un chico limpio que ha intentado tirar la botella fuera del circuito, pero acaba entrando dentro. Y la ha dejado en mal sitio, ¿eh? Sí. Era salir de una curva que seguramente los atletas no lo van a ver. Alguno le dará una patada y esperemos que no haya ningún problema. Mira, Maya San Fabio nos dice que acaba de ver también a Luis Saladié andando por el circuito de los 50 kilómetros. Ya lo vimos también el día de los 20. Alguno de Luis Saladié. Internacional, un clásico en las grandes competiciones. Bueno, grupo de 10 atletas ahora los que van por detrás de Talen, que parece ahora sí tomar unos metros de ventaja, intentando recortar distancias con, fíjate, ya ni le ven a Todd. Importante también mantener referencia visual con el atleta que persigues. Eso siempre da moral, aunque aquí se vayan viendo cuando se cruzan por el circuito, uno en un sentido, los otros en el otro. Ahí está Matthew Todd pasando por esas duchas vaporizantes que hay a lo largo del circuito. Nos preguntáis cómo andan los atletas españoles de tarjetas rojas. Pues todos limpios. Ninguno ha recibido ninguna amonestación de momento. Ni Francisco Arcilla, ni Benjamín Sánchez, ni Jesús Ángel García Bragado. Muy constante, un ritmo que nadie le puede seguir y también sin ningún aviso. Siguen repartiendo paletas amarillas, diestro y siniestro los jueces, o sea, con el
Medio minuto. Sí, sí, 28 segunditos. Separan a Todd de Talent. Ahí está el reto del australiano. A ver si es capaz de jugar esa distancia. Acercarse un poquito más a Matek Todd. Y conseguir por fin un oro. Estos son Laban, Buzza y el chino Yu. Van bastante más retrasados. De hecho, 4.22 ha aumentado el ritmo en el kilómetro 15. ...4.22, 1.07.28 el paso por ese kilómetro número 15. Nada, tendremos ya referencias de las posiciones de los atletas españoles al paso por ese kilómetro 15. De momento Toj lo ha cubierto en 1:07.28 a 4:29 el kilómetro. Un parcial de 22:06 los 5 kilómetros. Ese zumbido que oís, ese ruido, es el de las motos que acompañan a los atletas para llevar a las cámaras, como veis en esa, con ese palo vertical que es la antena que hace llegar la señal de esa cámara a la unidad móvil. Se ha ido por él. Vamos a ver si desde su posición puede ver ya a lo lejos a Todd. Son tan largas las rectas que ha pasado. Mira, Jesús Ángel García Bragado ha pasado 15º, lo hemos visto en ese rótulo ahí. Y Talen a 39 segundos. La referencia que teníamos antes era de en el kilómetro 10, lo que pasa que en el kilómetro 15 ha pasado 39, aunque él, cuando se lanzó por él, fue pasado el kilómetro 13. Mira, ha adelantado 5 posiciones, ¿eh? Jesús Ángel García Bragado, que está 15º. A 1.29 de Matek Todd, del líder. De momento, referencias tan solo de los 15 primeros en pasar por ahí. Tenemos Jesús Ángel García Bragado, ha pasado en 1.08.57 a 1.29 de Matek Todd, este atleta. En ese paso por el kilómetro 15 tenía 39 segundos de ventaja sobre Jared Talen. De ese grupo perseguidor, el polaco tiene ya 2 tarjetas rojas. Lukasz Nowak, uno de los 2 polacos, el de la izquierda, el alto. O sea que está tan solo una de acabar su participación en esta carrera. Y vemos como enseñan un aviso a Jared Talen. Evidentemente, cuando un atleta aumenta el ritmo, es más fácil que cometa alguna de las 2 infracciones. No me había fijado, pero Talen va con el dorsal 13. Espero que no sea supersticioso. Ya veis a Talen haciendo la goma con el grupo. Me da que en breve va a estar integrado una carrera de las que nos tiene acostumbrados Jesús Ángel García Bragado. Si esto sigue así, entre que suele ir remontando posiciones a su ritmo y alguna descalificación que seguro van a ocurrir entre los atletas que van delante, atención que podemos estar otra vez ante un puesto de finalista del gran Jesús Ángel García Bragado. Ahí tenéis la clasificación al paso por el kilómetro 15 con Toj, Talen, Dos Santos, Novak, Sánchez, Tani, Agustín, Jefferman, Chocho, Jesús Ángel García Bragado en la posición 15ª a 1.29 del líder.
y Francisco Arcilla y Benjamín Sánchez están marchando ya juntos. 37º Francisco Arcilla y 38º Benjamín Sánchez, a 3 minutos 20 segundos de la cabeza. Paso por el 16 a 4:24 en este último kilómetro. De momento todo te está haciendo la carrera perfecta, está pasando todos. 4:24, 4:26, el más rápido a 4:22. Un ritmo que de seguir así seguramente le puede dar la victoria. Me das cuenta, Luis Maroto, marchador internacional y juez de marcha. Y evidentemente las amarillas no son acumulativas, pero que te dicen mucho de cómo está marchando un atleta. Las rojas, cuando los jueces ya confirman que no van bien, las mandan a los jueces de forma interna al secretario de la prueba y no son vistas por los atletas hasta que se suben al panel. Y al final el atleta ve la roja al ser descalificado. También pueden subir rojas directamente sin sacar amarillas si el juez ve que va realmente muy mal ese atleta, es decir, que puede no haber visto ninguna amarilla y directamente ver roja. No sé qué pasa, sí, dicen, con estos dos ucranianos y el chino, que no hacen más que salir constantemente. Pero es cierto que no salen en la clasificación parcial del 15 y según las imágenes van delante. Sí, sí, algo debe estar pasando con, sí, nos dicen con su chip, porque en el paso por el 10 tampoco han marcado tiempo, ni sí. Budza ni Klavan, en cambio el chino sí, y el chino ha pasado 16º. ¿No tienen algún tipo de problema con el chip? No están contando, lo dicen, nos han dado información en Río 2016 y en español, dice que no los están contando y justo cuando lo estábamos leyendo los han enfocado, o sea que se confirma que están ahí. El chino ha marcado el paso 16º, con lo cual ahora Jesús Ángel García Bragado, no, espérate, que estamos en el kilómetro 10. Sería 17. El chino ha pasado el 16º, Qian Longwu, en teoría por detrás de Jesús Ángel García Bragado. Y como el chino en la imagen lo veíamos junto a los dos ucranianos, que son los que no están marcando, o su chip no funciona, o se lo han olvidado, o tiene algún problema con él, porque no aparecen los tiempos de los dos ucranianos que van con el atleta chino. Por cierto, respecto a las tarjetas rojas, Andrés Chocho ya ha visto una por pérdida de contacto. Recordad que ya fue descalificado en el 20 cuando estaba luchando por la medalla de bronce en los últimos kilómetros. Ahí hemos visto otra vez a los dos ucranianos junto con el chino, que ha recibido un aviso. Bueno, y ahí siguen, ¿eh? Un kilómetro más, 17, 4:24, este último kilómetro en la carrera, que sigue liderando Todd con Nowak, que insistimos tiene ya dos tarjetas rojas, con Jeff Hernán 39 segundos. Ha aumentado un poquito la diferencia entre estos dos atletas,
no recuerdo mal, eran 28 segundos la última vez que nos han mostrado esta referencia entre los dos, entre Tot y Talent. Es la distancia, el tiempo de diferencia que pasaron a los 15 kilómetros. No sabemos si ahora eso se ha reducido, porque cuando se despegó del grupo... Mira, un aviso para Tot. Esa línea ondulada indica pérdida de contacto con el suelo de los pies. Siempre uno de los pies tiene que estar en contacto con el suelo. A ver si se aguantan en esa cámara y si vemos una referencia visual de el trozo que saca en metros Tot a este grupo, del que sigue destacado Talent. En la clasificación por los 15 kilómetros vemos a los ucranianos que aparecen sin tiempo, como si estuvieran... Sí, sí, es lo que digo, que deben tener algún tipo de problema con el chip, porque el chino que va con ellos ha marcado el 16º tiempo y ellos no aparecen. Seguro que es eso. Por lo tanto... Mira, tarjeta para Jesús Ángel García Bragado. La primera. Debe ser bastante reciente. Lo hemos chequeado hace un momentito y no tenía ninguna. Jesús Ángel García Bragado. Primera tarjeta para él. Tan solo ha participado este año en un 50 kilómetros. Fue en la Copa de Europa de Murcia. Acabó descalificado Jesús Ángel García Bragado. Esperemos que hoy no le pase lo mismo y pueda completar un nuevo 50 en un campeonato del mundo. Repasando sus posiciones, debutó en el 93 con una victoria, fue quinto en Göteborg en el 95, segundo en Atenas en el 97, abandonó en el 99 en Sevilla, medalla de plata en el 2001 en Edmonton, sexto en París en 2003, fue descalificado dos mundiales consecutivos en Helsinki y Osaka, fue tercero después en Berlín, en Daegu fue descalificado y en Moscú acabó 12º, es decir, 4 descalificaciones y un abandono en las 11 participaciones, que a partir de hoy son ya 12. Heffernan, Nowak, Chocho. Barrondo, el guatemalteco Barrondo. También está en ese grupo perseguidor el medallista de plata de los 20 kilómetros en los Juegos de Londres 2012. Comentábamos antes que los problemas físicos en la cadera que tiene, aparte de la caída que tuvo, que le produjo problemas en un brazo, la cadera que hace ya unos cuantos años que está luchando con ella, aparte de los dolores y las molestias, algún problema técnico también le produce que no le impide marchar correctamente. Es un hándicap más que Jesús Ángel tiene que superar. Mira, y hablando de participaciones y estadísticas, nos dice Miguel Villaseñor que igual dentro de un año, a estas alturas estamos hablando de que Chocho García Bragado ha competido en sus 7º Juegos Olímpicos, igualando la plusmarca de Marlene Otey. Eso sí que son cada 4 años. Ahí no me equivoco, ¿eh? No. 7 Juegos Olímpicos, qué locura. Si difícil es ir a uno. Ya tiene tiempo hasta de hablar con su equipo técnico. Ahí ves la imagen de los dos, de Tot y Heffernan. Esa comparativa de los dos refrescándose. Como ya nos contó María Vasco el día de la prueba masculina de los 20 kilómetros, es muy poca el agua que beben en comparación con toda la que se lanzan por encima, incluso la que entra en la boca, que después acaban expulsando, porque si no,
eso acabaría generando un problema de consumo demasiado grande de agua, sumado al esfuerzo de estos atletas en el 20 kilómetros marcha o el 50. Nada, en 5 minutos va a empezar la actividad en la pista, así que en breve nos mandarán hacia el nido del pájaro para ver los 110 de el decatlón. Nada, en 5 minutitos Pau Tonesen va a correr la primera de las 4 series, Jorge Ureña la tercera, y en la cuarta estarán los dos hombres que están luchando por la medalla de oro, y quién sabe si Aston Eaton por el récord del mundo. Aston Eaton y Damian Warner en un decatlón en el que la tercera posición es para el alemán Rico Freimuth, y la cuarta, de hecho los tres alemanes están tercero, cuarto y quinto: Freimuth, Kazmirek y Schrader. Sexto es el atleta de Argelia, Larvi Burrada. Firman tanto Maya San Fabio como Cristian Kuropos, que los irlandeses entrenan habitualmente en Guadix. De ahí que compitan en España muchas veces, como por ejemplo en el Campeonato de España de 35 kilómetros en Jumilla. Parece que Talen ha conseguido separarse, por las imágenes que hemos visto, separarse del grupo con el que iba. Se ha distanciado un poquito, pero luego ha mantenido el mismo ritmo. Ahora, cuando tengamos el paso del kilómetro 20, nos darán las diferencias, porque no hemos tenido diferencias nada más que en el kilómetro 10 y en el kilómetro 15. Los últimos 5 kilómetros a 22.06, una media de 4.29 el kilómetro para Matt Echtot. Lo he dicho, 5 kilómetros en 22.06. Ahora pasaremos por el 19. Intentad hacerlo corriendo y veréis qué os pasa. Por lo menos a mí. Ahí vemos el grupo en el que siguen esos dos atletas japoneses: Hiroki Arai y Takayuki Tani. Parece que lo han 4.22 en el kilómetro 19, 1.25.03. A 4.22 el último kilómetro, efectivamente. Me ha aparecido de golpe ahí el que había aparecido, pero no está en el grupo desde el inicio. Bueno, tenemos con problemas a Benjamín Sánchez, ¿eh? Era Benjamín Sánchez ese que estaba con problemas, parecía estomacales, sí. O incluso de músculos musculares. Vamos a ver si recuperamos la imagen, si nos lo vuelven a pinchar. Era Benjamín Sánchez ese que se doblaba en el asfalto. Tenemos referencias ya del paso por el 25 con Matt Echtot en cabeza, evidentemente, con 55 segundos de ventaja sobre el grupo perseguidor, que está formado ahora por el chino Zhang, el japonés Tanil. Mira, ahí está Benjamín Sánchez. Vamos a ver si está abandonando o si se está tomando una pequeña pausa para continuar. Se está tocando el muslo por la parte de atrás, me ha parecido. Como sí. Si tuviera algún tipo de problema muscular, Benjamín Sánchez. Pues malas noticias para Benjamín Sánchez,
el murciano de Cieza en este su cuarta prueba de 50 kilómetros. De momento en el paso por el 25 kilómetros, por los 25 kilómetros, Jesús Ángel García Bragado ha pasado décimo segundo. Jesús Ángel García Bragado enganchado al canadiense que ha pasado por delante, Van Dumfy. O sea que podría ser fácilmente décimo primero Jesús Ángel García Bragado a 2:47 de la cabeza. No sé si contabilizan los dos ucranianos, que antes teníamos la imagen en televisión de que estaban y que no aparecían en la clasificación. Yo no los veo. Siguen sin aparecer por aquí. Sí, puede ser decimosegundo. Pero el chino que iba con ellos ha pasado por detrás de Jesús Ángel. Oh, no, hay otro chino por delante, ¿eh? Es verdad, está Wei Yu por delante. Zhang es el que va en el grupo de cabeza. Sí. Y es probable que los dos ucranianos vayan con Wei Yu. Y eso haga que Jesús Ángel, en vez de ser decimosegundo, sea decimoquinto. En fin, con las referencias que tenemos ahora, Francisco Arcilla ha pasado 27º a 6:15 de la cabeza. Y habéis visto los problemas de Benjamín Sánchez. En nada tendremos la confirmación oficial de si se ha retirado o simplemente estaba parando un momento antes de intentar continuar. Ha pasado Tote en cabeza y en el grupo que le persigue a 55 segundos. Cinco atletas. Zhang, el chino, el japonés Tani, el australiano Jared Talen, el guatemalteco Eric Barrondo y Hiroki Arai. Y el que ha desaparecido del mapa es Heffernan, por lo menos en el en los cronos. Pero está ahí en el grupo del irlandés. Yo creo que no vamos a poder fiarnos demasiado de los chips y de los tiempos de paso, porque ahora mismo, por ejemplo, Heffernan no aparece. Hemos Así visto... que vamos a poner entre comillas esa posición decimosegunda de Jesús Ángel García Bragado, que puede oscilar entre la decimosegunda, la decimosexta, la decimoséptima, en función de... Sí. Los fallos de los sensores. Hemos visto el paso por el kilómetro 27. Sigue el mismo ritmo. 4:25. No se mueve de ahí. Entre 4:21, 4:22 y 4:26. Kilómetro. Después de. El 110 vallas del Decalón, la próxima cita de los decatletas será a las 4:05 con el disco. En dos grupos, arrancará el grupo A y en el grupo A, a esa hora, va a lanzar Pau Tonesen. En el grupo en el que están Eaton, Freimuth, Warner. Los atletas con mejor registro. En disco, Jorge Ureña lanzará el segundo grupo un poquito más tarde, a eso de las 5:20. O sea, dentro de poco menos de 2 horas. Es el tiempo que tiene Jorge Ureña para reventarse, descansar y preparar el disco. Hemos repetido la imagen de la última serie del 110 con Warner y Eaton. Ya vais a ver la clasificación con el resultado global después de 6 pruebas con Eaton en cabeza, con Warner en segunda posición, Freimuth y Kazmirek siguen ahí. Kasianov ha subido bastante, estaba décimo antes de esta prueba. Ahora ha subido a la 5ª posición Oleksiy Kasianov. Ureña está 17º. Jorge Ureña ha ganado 3 posiciones y Tonesen ha ganado 2. Las 2 de
los abandonos de Sin Nicolás. De momento Jordani García sigue con apareciendo en la clasificación. Esto sí, con un cero de esta prueba. Mira, Lisa, tienes razón. Ashton Eaton es el marido de Brianna Tyson Eaton. Y sí, lo decimos más cuando sale ella. Recordamos que es la mujer de Ashton Eaton. Pues tienes razón. Ashton Eaton es el marido de la medallista de plata, Brianna Tyson Eaton. Ya se ve mucho ambiente en la pista de calentamiento, la pista anexa de 400. Los equipos de relevos. Hemos visto a los Borlí a correr el 4x400 por Bélgica. Los relevos van a empezar a las 4 y cuarto, dentro de una hora aproximadamente. Ahí está el equipo de Botswana con McWall a la cabeza. Bueno, pues lo dicho, que sí, Ashton Eaton es el marido de Brianna Tyson Eaton, medallista de plata tras Jessica Ennis. Y esta pareja lleva camino de conseguir las dos medallas, las mismas dos medallas que consiguieron hace dos años, donde él fue oro y ella plata. Jessica Ennis ha sido la que se ha interpuesto para que no consiguiera las dos de oro. Sí. No hay ningún contratiempo ni ninguna lesión ni nada que se le parezca a Ashton Eaton. No tiene que tener ningún problema en revalidar el título. La duda es si va a saltar ese récord mundial. Una tarea difícil. Ahora ha hecho un buen 110, pero quizá un poco por debajo de las previsiones para ese objetivo. Bueno, Zhang, Tani, Chocho, Talen, Heferman, Aray. Y Eric Barrondo. Son los que forman ese grupo. Y ahí veis los descalificados ya. Lucas Novak, también Marquín Tristan. Y la lista de amonestados con una tarjeta aparece Jesús Ángel García Bragado. Es el único español de momento con una tarjeta. Estamos a la espera de saber qué ha pasado con Benjamín Sánchez. Y veis las imágenes del grupo delantero refrescándose. Después de dos horas ya de competición. Bueno, Todd sigue en cabeza, a lo suyo, a su marcha. Prácticamente desde la salida del estadio, desde los primeros compases de carrera, Toff se puso en cabeza, ha seguido su ritmo, claramente por debajo de 4:30 al minuto, y nadie lo ha podido seguir. Se dice que en los 50 kilómetros marcha, el muro famoso está después del 40, a partir del 40 es donde se decide todo, donde los atletas clavan o hay los más grandes problemas. Vamos a ver cómo aguanta. Mira, estaba más rápido. O no, no sé, ¿eh? Habría que ver la velocidad de esa paloma.
hecho una pequeña pausa ahora los dos porque han aparecido ya por fin en las listas de salida los atletas y las atletas seleccionadas por cada equipo para los relevos. Para el 4x400 masculino y femenino y para el 4x100 masculino y femenino. Estamos echando un vistazo. Pinta que no va a correr Usain Bolt. Se va a reservar para la final, aunque del 4% no hay todavía lista de salida oficial. Informaciones que nos llegan son de que no va a correr ni él ni a Schmidt. Si tenemos las listas de salida ya del 400, en categoría masculina tenemos a los tres Borle en el cuarteto belga, y en el cuarteto femenino el 4x400 no está Alison Félix en esta primera ronda, y se aparecen dos de las mujeres que no pudieron clasificarse para este campeonato: Sania Richard Ross y Franchina McCorory. Bueno, nos centramos en la marcha, que los relevos llegarán dentro de un ratito. Y de momento en cabeza todo sigue igual. Empeñado Matt Echtot en convertir esto en un monólogo. Y estos son los siete atletas que andaban unos 55 segundos. No consiguió el intento, hizo uno serio y un par más. No consiguió Talent escaparse de este grupo. Están recorriendo prácticamente la totalidad de la carrera juntos. Y estos son doblados. Mirando el crono, todo dependiendo de las pulsaciones, del tiempo, del ritmo. El hombre que más rápido ha recorrido esta distancia este año: 3:34.38 con su tiempo en Dudince para llevarse la victoria. Faltan 10 vueltas en este circuito de 2 kilómetros y luego enfilarán ya hacia el Estadio Olímpico para cruzar la línea de meta de la recta de 100. Hemos visto justo en el pase donde están las alfombras, donde están los sensores de los chips, en este caso son unas alfombras azules, que estaba el juez internacional Luis Saladier. Ahí siguen el australiano Jared Talen, el chino Li Zhang, está al 31, el ecuatoriano Andrés Chocho, los dos japoneses Arai y Tani, y el guatemalteco Eric Barrondo, en ese grupo de 6 atletas. Ya están tras Talen. 6, no, 7. Topando. Talen, Zan, Barrondo, Jeffernan, Arai y Tani. Chocho, y Andrés Chocho, claro. Efectivamente, nos tenemos que fiar más por las imágenes porque no hay algunos que no aparecen en la clasificación, y seguramente será lo que has comentado, algún problema con el chip, con la sincronización,
Sí, porque, por ejemplo, la clasificación que nos está mostrando ahora la, tanto la web de la IAF como el sistema informático que tenemos nosotros, Chocho no aparece en el grupo de cabeza. El paso por el 30 kilómetro, kilómetro 30, 2.13.14 a 4.24, 2.13.14, el paso por el kilómetro 30 de los 50 de esta durísima prueba de marcha. Ahí vemos el grupo de 7 hombres. Un poquito más atrás el chino Yu y el japonés Yamakazi. Otra vez hemos visto el último paso que pasaba a 4.24. Un ritmo que no ha dejado de ser constante desde el inicio de la carrera para este atleta, que todo parece indicar, si no cambian mucho las cosas, que se va a proclamar campeón del mundo. Hemos visto hace rato a Jesús Ángel García Bragado. Ahora tenemos alguna posibilidad de tener las noticias suyas en el paso del 30, de los 30 kilómetros. Lo mismo decimos de Francisco Arcilla, porque en principio Benjamín Sánchez se habría retirado. Ahora tenemos algún dato más, pero seguimos viendo que no aparecen en la información que pueden ver cualquiera en la web ni en la de la organización que tienen las televisiones. 7 atletas en ese grupo perseguidor que persiguen a este hombre. Mate Tof. ...1.09... el grupo que sigue a Tof. Por lo tanto, ha aumentado en estos 5 kilómetros, en 6 minutos, la diferencia que llevaba a los 25 kilómetros. Ahora han pasado a 1.09 y en el 25 le sacaba 55 segundos. Ay, va al baño. Pues mira, Matek Tok va al baño. Matek Tok va al baño, pues probablemente cuando salga de ahí se habrá cortado la diferencia. Vamos a ver si sale con algunos metros de ventaja o se lo come el grupo, ¿eh? Esto también tiene su influencia en una carrera tan larga como son los 50 kilómetros. Momento importante. Momento muy importante. Porque estos 7 atletas van a encontrarse en breve a Tod. Mira, ha ido muy rápido, ¿eh? Ha ido rápido. Ha ido rapidísimo. Ahora se abrocha el pantalón bien. No están las televisiones organizadas para hacer como en la Fórmula 1. Una minicámara dentro del baño también está bien. O fuera para ver lo rápido que van. Cuando entraba y cuando salía. Se podían haber quedado con él y enseñarnos esa imagen para ver exactamente lo que ha tardado Tod en hacer sus necesidades y volver a la competición. Solo tenemos referencias, nos están dando solo referencias cada 5 kilómetros de distancia.
hemos, justo antes de que entrara en el baño, hemos dicho que les estaba sacando un minuto 09. A los sí. que van en grupo no vale aquello de esperadme un momento que tengo que ir al baño, ¿no? Pero bueno, yo creo que sigue con una buena ventaja. Vamos a ver también ahora, cuando pase por el siguiente kilómetro, el ritmo. Podremos calcular aproximadamente lo que ha tardado. Estaba pasando a 4.24, 4.23 en los últimos, 4.25 del 27, perdón, del 28 al 29. Ahí lo vemos. Ya veis al fondo a la derecha, en la esquina superior derecha de la imagen, el grupo de los siete atletas que le están intentando dar caza. Digamos que ha resuelto bastante bien la operación muy bien, Pipi. Muy bien. Matej Tot. Porque a... ahí están enseñándole esa para... no sé si para dos o para uno solo. Si para solo para Barrondo o también para Heffermann. Esa paleta amarilla. Parecía Heffermann, ¿no? Por pérdida de contacto. Los últimos 5 kilómetros de Tot a menos de 22, a 21.57, 4.26 el kilómetro para el eslovaco. Nos dice Gerardo Cebrián que lo que ha hecho Tot ya lo hizo José Marín en 1983. Sí, pero sin... yo no me he atrevido a explicar la anécdota, pero sin cabina. Habían pensado en aquello por entonces. También habría menos cámaras, con lo cual... sí, sí. Bueno, este es el grupo perseguidor. Que por lo que parece, viendo esta imagen, Eric Barrondo y Andrés Chucho se están quedando un poquito rezagados respecto a esos cinco atletas con los que iban. Ha habido un poquito de comba. Otros atletas americanos. Está Alejandro Jan Semun, ve cómo le pasa como un tiro y le dobla Tot. Pues ha resuelto bien el problema, ha seguido su ritmo, mantiene una cómoda ventaja y cada vez le quedan menos kilómetros. El que hemos visto, John Nunn, o Nan, es el único estadounidense de la prueba. Una atleta de 4:03:28 de marca personal. Mira, vamos a repetir la imagen de la entrada en el española que ya habíamos visto. Nos informan que ha perdido unos 25 segundos. Es el cálculo que ha hecho Cristian Kuropos. Pasó en 4:49. Pues eso, 25 segundos. 43 es el margen que tiene. De momento, Tot respecto a ese grupo. Está colocando bien el pulsómetro. Su cinta que lleva debajo de la camiseta. Matej Tot conectada con el teléfono. Con el teléfono, digo, con el reloj. Para ir comprobando cómo va de pulsaciones. El paso por el kilómetro 32 a 4.17. Pues el más rápido. Este kilómetro para Tot. No sé si se ha querido recuperar o va a intentar mantener este ritmo. Hoy va más ligero después de la visita. Desde luego se encuentra, desde luego se encuentra mejor, porque para que haya tenido que parar para hacer sus necesidades, hacía rato seguramente que lo necesitaba. Mira, respecto a las tarjetas, Andrés Chocho lleva dos. Quizás eso ha tenido que ver un poco con el hecho de que haya perdido un poquito de comba con este grupo.
aunque no sé si es porque la imagen solo nos muestra a estos cinco y él está justo detrás, o realmente ha perdido unos metros de distancia con sus compañeros de cabeza. Ángel García Bragado sigue con solo una. Francisco Arcilla está limpio. Y Benjamín Sánchez debe haber definitivamente abandonado, porque no ha pasado por el kilómetro 25. Al paso por el 30, siempre cogiendo las clasificaciones con pinzas, porque hay atletas que no están marcando. Francisco Arcilla iba a 7.50 de la cabeza. Ese dato sí podemos fiarnos. En 2.21.04 y en una teórica posición número 27. A 7.50 de la cabeza Francisco Arcilla. Efectivamente, el grupo de delante se ha quedado con solo 5 atletas ya. Se está quedando un poquito. Eric Barrondo, el guatemalteco, y ha perdido un poquito más Andrés Chocho. Ayer María nos explicó que no, Bea nos explicó que era pareja de una marchadora de las que vimos ayer en el 20 kilómetros, no recuerdo ahora de quién. Bueno, pues seguimos con Tote en cabeza. Camino de las 2 horas y media ya. Esta prueba de los 50 kilómetros marcha. 2 horas y media ya de retransmisión en Teledeporte. Mañana, si puedo, si tengo tiempo, haré un cálculo de las horas que hemos estado en directo a lo largo de todo el campeonato. A ver si me da tiempo. Y ahí está Eric Barrondo, que acaba de ser descalificado. Suponemos que ahora va a ser cuando le van a notificar que tiene esas 3 tarjetas rojas y que está fuera. Ahí está. Ahí lo vemos. Barrondo fuera de competición. El medallista de plata de los Juegos de Londres en el 20 kilómetros. Abandonando la prueba después de recibir 3 tarjetas rojas. Es el tercer descalificado tras el polaco Novak, el eslovaco Tistan. En su caso, las 3 tarjetas del guatemalteco de Barrondo. Ahí es el momento en el que ve la paleta roja de descalificación. En su caso, las 3 han sido por pérdida de contacto. Una imagen que hay que decir que a lo largo de la historia del atletismo se han visto muy pocas situaciones, vamos a decir, de crisis que se ven en otros deportes, cuando un árbitro toma una decisión, los atletas, como no podía ser de otra manera y como es este deporte, se toman la decisión, acatan la decisión de los jueces. Hay que pensar que es una decisión subjetiva. Están los jueces a día de hoy están tomando las decisiones a ojo vista. 4.20. Mira. Y bueno, termino diciendo que eso, que los atletas siempre acatan bien la decisión y se retiran. Al hilo de la visita al baño de Todd, nos cuenta Óscar Fernández que Dinis hace un año en el Campeonato de Europa de Zúrich, no lo recordaba yo esto. Sí, es verdad, estábamos comentando con Raquel. Usó una esponja para no tener que parar y hacerlo mientras marchaba. Y que el vídeo más visto de Paula Radcliffe no es del día que batió el récord del mundo de maratón, sino es de cuando se paró a orinar en Londres. 2.5 millones de visitas. ¿Cómo somos la gente, eh? En fin. Ahora ya, por ejemplo, está la cabina esta. Los atletas lo saben. En 50 kilómetros marchas no podemos decir que sea habitual, pero te puede pasar, evidentemente. En estos momentos estamos viendo la cabina por donde está pasando Toz. No sabemos cuántas hay en el circuito, pero nos imaginamos que más de una. Al hilo de la descalificación de Barrondo, es
sido la cuarta del año en cinco carreras. Debería hacerse mirar este chico la técnica con la que marcha, porque con este porcentaje ya están en la Federación Estadounidense de Atletismo frotándose las manos con manos con Ashton Eaton. Acaban de colgar un tuit en el que dicen que está a solo 31 puntos por debajo de su ritmo de récord del mundo. Y va a ser un día muy excitante para el atletismo estadounidense. Bueno, Talen, Tani, Heffernan, Zhang y Arai. Dos japoneses, un chino, un australiano y un irlandés en el segundo grupo de esta prueba de los 50 kilómetros marcha. Estos son el polaco Agustín y el chino Yu. Y son los que van por detrás de ese grupo en el que ya no está Eric Barrondo, descalificado, y del que se ha caído también Andrés Chocho, que anda con dos tarjetas, camino de que le pase lo mismo que le pasó en el 20 kilómetros aquí en Pekín. Horas y media ya de carrera. Toff sigue en cabeza con su ritmo, que cada vez ha ido aumentando. Pues hemos visto el último a 4:20, llegó a pasar a 4:17 después del parón. Y cinco atletas le siguen. Ahí lo de Toff. Fue el sorprendente vencedor en 2010 de la prueba de la Copa del Mundo de 50 kilómetros. Fue quinto después en Moscú, en el Campeonato del Mundo en 2013. Y plata el pasado verano en Zurich, el día que Joan Diniz batió el récord del mundo. Votado atleta eslovaco del año en 2006. Tiene dos hijos. Y su entrenador es Yuri Bencic. Fue también el entrenador del campeón olímpico del 88, Josef Pibrilnik. Pues si consigue el campeonato del mundo, como hemos visto a 4:21, si consigue el campeonato del mundo, seguro que repetirá como mejor atleta o atleta del año. Hombre, si vuelve a casa con una medalla de oro, van a organizar una buena fiesta. Se montaron en Llano de Brujas para recibir a Miguel Ángel López. Ahora Toth ha decidido ponerse una gorra. Está recibiendo agua de la mesa del box de Eslovaquia. Ya veis que cada selección tiene una mesa ahí, en esa zona de avituallamiento. Y después están las otras zonas de avituallamiento, que son las que pone la organización, en las que hay botellas de agua. Toth. En la última referencia que tenemos, en el paso por el 40... le sacaba 1 minuto y 13 segundos Talen, Toth a Talen. Este hombre, el líder, el marchador eslovaco que va camino de la medalla de oro. Lo dicho, con 1:13 de margen sobre Jared Talen al paso por el kilómetro 40. Estaría bien que se quedara en algún punto la cámara, porque como tenemos dudas con las referencias que tenemos en la pantalla. A 4:18 el kilómetro, el paso por el kilómetro 47. Quedan tan solo 3 kilómetros para la finalización de esta prueba de los 50 kilómetros marcha. Con Toth en cabeza, con Talent destacado ya en la segunda posición. Jared Talen, el australiano, y en el grupo que se habrá quedado con los dos japoneses y con Zhang, veremos cómo es la pelea por la medalla de bronce. De momento, si las referencias no nos fallan,
las visuales, que son las únicas que tenemos. Ahora mismo, Patek Todd va en cabeza, le persigue en solitario Jared Talen. Kilómetros para el final. Fíjate cómo va el estadounidense. Y ahí va Arai. Arai, que era uno de los japoneses que iban en el grupo delantero junto con Talen y con el chino Zhang. De momento, en cuanto a descalificaciones, han caído Barrondo, ya lo sabíamos, Brendan Boyce también, Dula también, Igor Gablan, el ucraniano, el polaco Novak y el eslovaco Tistan. Y siguen con dos. Chocho, Aukenes, Kumar, Maizdan. Unos cuantos atletas. Con una tarjeta sigue Jesús Ángel García Bragado. Y este es Matías. Ahí están animándole los suyos. Este eslovaco camino de las 3 horas y media. Suena la campana, suena la campana. Últimos 2 kilómetros en el circuito y después encarará ya la línea hacia el estadio para cruzar la meta en primera posición. Ya lo está celebrando, ya lo está celebrando Matej Todt, ya se ve campeón del mundo el eslovaco. Estamos en referencia al paso por el 45, por fin nos ponen una referencia, 1 minuto 32 entre Todt y Talen. Es decir que esto o se para o Todt ya va a ser campeón del mundo de los 50 kilómetros marcha. No funciona nada, no tenemos pasos. Lo último que nos llega es de los 40, hace mucho rato de eso. Bueno, lo importante es que Todt va a ser campeón del mundo, que Talen va a ser segundo. Habrá que ver en la pelea por el bronce quién se mete y sobre todo en qué posición anda, en qué posición está marchando Jesús Ángel García Bragado, que según las últimas referencias relativamente fiables del kilómetro 40, o sea, hace un buen rato ya, desde hace media hora, 8 kilómetros, pues iría noveno, siempre y cuando a todos los atletas le funcionara el chip, que no es algo que tengamos muy claro. En fin, que tenemos que esperar a la línea de meta para ver. Está pasando por el kilómetro 48, 2 kilómetros para el final. 4:16 el ritmo de Talen y de Todt. Primero, segundo, y vamos a suponer que nos están enseñando al tercer clasificado, a Takayuki Tani, uno de los dos japoneses que estaba en el grupo de cabeza. Y hasta los lituanos lo felicitan, los portugueses, todo el mundo felicita a Matej Todt en su camino hacia la medalla de oro. Matej Todt, el líder del año en el ranking, con una marca que le colocó tercero de todos los tiempos, después de ser quinto en Moscú, subcampeón de Europa el verano pasado, séptimo en los Juegos de Londres. Está a punto de conseguir un oro. También fue segundo en Murcia en la Copa de Europa en los 20 kilómetros tras Miguel Ángel López. Y este es Jared Talen, que va a sumar una nueva medalla a su palmarés. Eso sí, se va a quedar sin conseguir ese oro tan ansiado. Jared Talen, tercero en 2013, tercero en 2011. Va a subir un escalón en el podio el australiano para ser plata.
Ya tiene una plata olímpica de 2008 y un bronce en 20 también de 2008. Va a ser la tercera medalla que consiga Jared Talen en Pekín. En 2012 fue segundo en los 50 kilómetros. Podría ser primero si se confirma la sanción de Kiryapkin y el CIO le retira la medalla. Camino del estadio. No va a mejorar su marca personal de 3:34:38. Sigue sonando la campana para los atletas que pasan por la zona de boxes, a los que les anuncian que les queda una vuelta. Este es Talen también celebrando. Seguro de su medalla. Fíjate, y ahí detrás. No sé si es Jesús Ángel o... Por la forma de marchar no me lo ha parecido. Francisco Arcilla. Está desenfocado. Sí. Estaba poco la cámara centrado en Talen. Y este es... Todd. Marchando hacia la medalla de oro el eslovaco después de 3 horas y 34 minutos de sufrimiento. Ahí está el eslovaco afrontando los últimos metros ya de esta final de los 50 kilómetros en el Campeonato del Mundo de Pekín. Se lo ha currado, ¿eh? Con tan poca ha salido el primero, tirando. Sí, sí, desde prácticamente la salida del estadio, ¿eh? Con tan pocas referencias, no sabemos nada de Jesús Ángel García Bragado, pero no sé, me da como la sensación de que debe estar luchando por el puesto de finalista. A puntito de hacer algo grande una vez más, ¿eh? Una vez más. Mira, va a ser la primera medalla de oro para Eslovaquia en un campeonato del mundo. Hasta ahora tienen... Tienen 5 bronces. No, esto no está bien contado. Bueno, en todo caso, seguro es la primera medalla de oro para... Mira, ahí vemos dorsal 40, de espaldas un momentito a Francisco Arcilla. Estaba doblando el japonés que va a conseguir la tercera posición. Y este es Matek Todd. Sí, sí, 3 bronces tan solo para Eslovaquia en la historia de los campeonatos del mundo. La última medalla de Martina Krasnova en lanzamiento de martillo en 2009, un bronce. Así que este hombre va a ser el primer campeón del mundo eslovaco de la historia. Matek Todd. Gary Talen va a sumar una nueva medalla a su ya extenso palmarés. Este atleta que tiene tan solo 30 años. Digo tan solo para lo que... Sí, a lo que los tenemos acostumbrados. Comparados con los 45 añazos de Jesús Ángel García Bragado, que está a punto de completar una nueva prueba de 50 kilómetros. Y nos está teniendo en vilo porque podría acabar incluso... entre los 8 primeros y sacarse ya el billete para sus 7 Juegos Olímpicos, ¿eh? Atención a lo que pueda hacer. Y seguramente batir algún récord del mundo de veteranos. Hay que recordar que va de 5 en 5 los años, las categorías. Él está en la 45-50. Cierto que respecto a los relevos, en el 4x400 masculino han descalificado a Bahamas por pisar una línea. Lo si cual puedes,
califica a Cuba, que era el primer país que se quedó fuera por tiempos. Sí, sí, efectivamente. Estados Unidos, Trinidad y Tobago, Jamaica, Gran Bretaña, Bélgica, Francia, Rusia y Cuba van a disputar la final. Descalificados los campeones olímpicos. Ahí están entregándole la bandera a Matek Tot, dice todavía no. Ya me la daréis en la puerta del estadio. Y ahí está, marchando hacia la medalla de oro, Matek Tot. A los 32 años, va a conseguir la medalla de oro y se va a proclamar campeón del mundo. Esta sí que la quiere. Y ahí está Tot con la bandera de Eslovaquia, a puntito de enfilar ya hacia el estadio, hacia el Olímpico de Pekín. Va a ser el primer campeón de esta octava jornada de los campeonatos del mundo. Ahí está Tot ya abandonando el circuito y entrando en el Estadio Olímpico de Pekín, levantando la mano, el dedo arriba, celebrando una medalla de oro trabajadísima. Ha liderado la prueba desde el inicio, desde la salida del estadio. La ha hecho en solitario para ganarse este momentazo. Beso a la cámara, pasillo y entrada en el estadio para proclamarse campeón del mundo. Bueno, momentazo para el eslovaco. Después de una gran temporada, después de esa victoria en Dudince que le colocó líder de del ranking del año, ahí está, confirmando su superioridad, entrando en el estadio, Matek Tot, rozando las 3 horas y 40 minutos de marcha para proclamarse campeón del mundo de los 50 kilómetros. Está ondeando la bandera de Eslovaquia en ese tramo final, en la recta de meta del Estadio Olímpico de Pekín. Matek Tot, que no va a tener ningún récord, tampoco lo buscaba, ha venido aquí a ser campeón del mundo y lo va a ser dentro de 100 metros, después de 50 kilómetros. Ahí está afrontando esos últimos 100 metros para proclamarse campeón del mundo de los 50 marcha, el eslovaco Matek Tot, el primer campeón de esta octava jornada de los campeonatos del mundo de Pekín. Matek Tot, campeón del mundo de los 50 kilómetros marcha, por fin tiene un oro. Ahí llega Matek Tot. 3:40:32 el crono del eslovaco para proclamarse campeón del mundo. Y ahí está el australiano Gareth Tallent celebrando también que va a ser medalla de plata. Ha buscado también toda la carrera, ha intentado irse hasta que al final lo ha conseguido. Uno de los favoritos que se ha quedado con la segunda posición. Va a ser su tercer campeonato consecutivo consiguiendo medalla. Y ahí está Matek Tot celebrando su victoria. Y este es Gareth Tallent. Jared Tallent. Gareth Tallent es un músico. Jared Tallent, medalla de plata en 2013. Medalla de bronce en 2013. Medalla de bronce en 2011. Y hoy sube un pasito más en el escalón del podio para colgarse una medalla de plata. Y este es Tani, el japonés que se va a colgar, Takayuki Tani, la medalla de bronce. Ahí está en el estadio ya, a punto de entrar en la recta de meta, Jared Tallent, el australiano de 31 años, que va a sumar una nueva medalla, la tercera en campeonatos del mundo, esta de plata, después de los dos bronces. La tercera posición va a ser para el japonés, para Takayuki Tani. Fue noveno en 2011, noveno en 2013, aquí va a ser tercero el japonés, por detrás de el medallista de plata, Jared Tallent, que ahora mismo entra en la meta. 3:42:16, el crono del australiano para proclamarse subcampeón del mundo. Seguimos sin noticias, vamos a... ¿Cómo que sin noticias? Hemos dicho que eres el ganador y la plata. De Jesús Ángel, vamos a tener que esperar simplemente al directo de las imágenes. Eso sí, no se van. Y ahí está Takayuki Tani, a punto de proclamarse medallista de bronce en un campeonato del mundo. Takayuki Tani,
Llegaba con la tercera marca del año este japonés de 32 años que celebra así, lanzándose al suelo, su medalla de bronce. Este es Jared Tallen, medallista de plata, con esos 3:42:17 para el australiano. Está con su hermana. Y este es el japonés, al que le ofrecen la silla de ruedas, pero dice que no, que va a salir por su propio pie para celebrar Takayuki Tani, la medalla de bronce. Matt Stott, medalla de oro. Jared Tallen, medalla de plata. Y Takayuki Tani, medalla de bronce. Ahí está Arai, Hiroki Arai, el otro japonés, entrando en la primera posición. Y por detrás llega el hombre que hasta hoy era campeón del mundo y que ha perdido esa corona a manos de este otro, de Matt Stott, el Robert Heffermann, campeón en 2013, que va a entrar en quinta posición. Un poquito de publicidad de la marca que paga, del país. Está contento para celebrar la victoria. Y ahí está Heffermann entrando quinto. El sexto va a ser el japonés Lin Zhang. Sexta posición para Zhang. Muy contento el japonés, este puesto de finalista, la sexta posición. Y vamos a ver, porque si el siguiente en aparecer es Jesús Ángel García Bragado, el siguiente, o entre los dos siguientes, acabará entre los ocho primeros y se clasificará para los Juegos de Río. Vamos a ver quién es el siguiente que asoma por la recta de meta del Olímpico de Pekín para entrar en séptima posición. De momento, uy. Entonces, ¿cómo estás, Dan? Necesita ayuda, Sí, sí. Es tan grande el esfuerzo que hacen estos hombres. 50 kilómetros. 3 horas 40-32 el tiempo del ganador. Desare de Matt Stott. Y este es el crono de Tallen. Y ahí está el japonés que ha sido medalla de bronce, entrevistado ya a la tele de su país. Es mentira que tengan fuerzas para hablar. Este es Chocho, el ecuatoriano Andrés Chocho, entrando, si no nos fallan las cuentas y no se han dejado a nadie, en la séptima posición. Séptima posición para Andrés Chocho, descalificado en el 20 cuando luchaba por la medalla de bronce. Aquí va a acabar finalmente séptimo. Vamos a ver quién aparece en la octava, El próximo que aparezca será octavo. Es el momento. Y si es que Jesús Ángel García Bragado se clasificará directamente para los Juegos de Río, para sus séptimos Juegos Olímpicos. Esta es la repetición de la llegada de Todd. Mira, están nombrando por el megafonía a Jesús Ángel García Bragado. Vamos a ver si eso significa que es el siguiente en entrar en el estadio. Debería ser así. Es increíble que la suerte que tenemos con las imágenes. Madre mía. Vamos a ver si es... Otra vez lo nombran. Octavo. Entra noveno finalmente. Pues noveno. Noveno, según nos cuenta Carlos Domingo, está desde el Estadio está Olímpico. En el estadio, está en el estadio. Que sí. Ha sido noveno. Jesús Ángel García Bragado a un puesto de ser finalista. Un gran resultado para Jesús Ángel García Bragado, al que no hemos visto entrar en meta en una actuación histórica. El atleta con más participaciones en un campeonato del mundo, que finaliza la prueba por en su participación número 12. Es que ni siquiera... Que acaba noveno y no le vemos, eso sí, al décimo, al undécimo, es venga, ni siquiera, ahora será... Aunque no haya sido Jesús Ángel, ni siquiera han enfocado al octavo. Correcto. Al finalista, al último finalista, que es un puesto muy importante mientras veíamos repeticiones y que un atleta hablaba por teléfono. Este es Blocky.
polaco Bloki. Sí, sí, la cuenta de la Real Federación Española de Atletismo dice que entra noveno con 3:46.43. Fantástico el resultado, fantástico el resultado de Jesús Ángel García Bragado. Novena posición en los 50 kilómetros marcha, en su 12ª participación, con 45 años a nada, un mes y algo más de cumplirlos. 46, Jesús Ángel García Bragado. Ha entrado noveno con 3:46.43. Ya aparece en la web. Tres 46:43 a 6 minutos 10 segundos del tiempo del campeón. Es el crono de Jesús Ángel García Bragado, que ha entrado noveno. ¿Ves? Andrés Chocho ha sido octavo. Después de Jared Talen ha entrado Tayuki Tani. Después el otro japonés, como hemos dicho, Hiroki Arai. Jefferman ha sido quinto. El chino Li Zhang, Wei Yu, el otro chino séptimo, Chocho ha sido séptimo, octavo, y Jesús Ángel García Bragado, noveno a 43 segundos de la octava posición. Noveno a 43 segundos de la octava posición, Jesús Ángel García Bragado. Mira, ya está felicitando vía Twitter a Jesús Ángel García Bragado Ruth Beitia, ¿eh? Ruth Beitia, ante su gran día también, a partir de las 12:20, la final de la altura con Ruth Beitia, que ha estado, como vemos, muy pendiente de lo que hacía Jesús Ángel García Bragado, los dos capis de la selección en ese campeonato del mundo. 45 años y entra noveno en un campeonato del mundo en la prueba más dura, los 50 kilómetros. Siguen entrando atletas. Ahora nos falta saber en qué posición entra Francisco Arcilla. Hemos visto como Benjamín Sánchez se retiraba con problemas antes del kilómetro 25. Entre el 20 y el 25. Ya nos falta ver la posición de Francisco Arcilla. ¿Qué posibilidades calculas que tenemos de verlo entrar? 0,00000. De 0 a 100. Está el australiano Ericsson, el chino Wu. ...3:46.43... el crono de Jesús Ángel García Bragado. Que es tan solo un segundo... que es un segundo más rápido que su crono de hace dos años en Moscú. 3:46.44... Ha corrido en el mismo tiempo, ha marchado en el mismo tiempo que hace dos años. Jesús Ángel García Bragado, no pasa el tiempo para él. 3:46.44 hizo en Moscú, 3:46.43 ha hecho aquí. El día de su debut en 1993 hizo 3:41.41. Jesús Ángel García Bragado, han pasado 22 años y ahí sigue marchando. Este es Tani, el japonés, que ha entrado así en la línea de meta para conseguir la medalla de bronce. Bueno,
Bueno, vamos al